La cantante Belinda respondió a la polémica que enfrentó en días recientes por haber participado en actos de campaña de AMLO, y anunció que sigue con los trámites de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana. Como ya lo había dado a conocer la Secretaría de Gobernación, SEGOB, la cantante no será expulsada del país. Ni 2.1390672 en su cuenta de Instagram, Belinda publicó un par de fotografías de su encuentro con Alfonso Navarrete, Prida, secretario de Gobernación, y escribió, ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, SIC, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para preguntar sobre el asunto. Ahí me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución mexicana, cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias. Belinda añadió en su mensaje, continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia, quienes ya los concluyeron, porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos, queremos un México mejor. Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para preguntar sobre el asunto. Ahí me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución mexicana, cuya finalidad atiene a otro tipo de conductas y circunstancias. Por mi parte continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia, quienes ya los concluyeron, porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos, queremos un México mejor. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump. La mandataria intercambió un cordial saludo con sus homólogos de OA, quien, Justin lloró por Selena tras estar comprometido. La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de OA. Quien Meghan y otras celebridades que han fingido su acento, como ha conseguido la duquesa de Sussex hablar con toque británico en tiempo récord. Quien un cancelar configuración desactivado HDHQSD lo Belinda fue al cierre de campaña de López Obrador. Lo sentimos, se produjo un error al reproducir el video, el formato de video no es compatible. Belinda fue al cierre de campaña de López Obrador. Quien ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo, que mirar próximamente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump, quien 1:49, Justin lloró por Selena tras estar comprometido. Quien 2:25, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento. Quien 1:56, exclusiva, behind the scenes con Selena Gómez. Quien 0:30, behind the scenes con Selena Gómez y Cowboy/Winter 2018. Quien 0:33, los errores de Meghan como miembro de la realeza. Quien 1:45, se suicida Santiago Galindo, famoso productor de Televisa. Quien 0:11, Alexis Ayala agradece cariño de sus fans. Quien 0:29, famosos exitosos que fueron estrellas universitarias. Quien 1:24, Eiza González y Joshua Mel se dejan ver en primer compromiso social. Quien 0:43, es Alec Baldwin el verdadero amor de Justin. Quien 1:21, el look de Meghan para el bautizo del príncipe Luis. Quien 2:15, Paulina Rubio vive penoso momento en concierto ídolos 2.0. Quien 1:46, porque la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis. Quien 3:10, el costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis. Quien 1:13, siguiente, Justin lloró por Selena tras estar. 0 más noticias en MSN. Belinda fue al cierre de campaña de AMLO. ¿Video de quién? Sí.